Hi, I'm Natalia Moore. I'm a full-time real estate agent who works with buyers and sellers in all price ranges in Houston and surrounding areas. Whether you're looking for a property in Houston or in any of our suburbs like Sugarland, Katy, Cypress, The Woodlands, I can help you to find a home that best fits your lifestyle. Houston is an amazing city to live in and call home. It's a very international and diverse city. We have a great museum district, a lot of parks, and an amazing selection of restaurants, upscale shopping, and so much more. I'm looking forward to helping you achieve your home goals. Please contact me and remember, I'm the key to your next home. Hi, I'm Giorgio Letan. I'm a Senior Presidential Director with LifeWave, and I want to share this information with you. This product has been developed for 10 years. Stem cell activator patch, it regenerates our stem cell, which pretty much every fiber of our body is made out of stem cell. It improves, it gives us improved skin appearance, mental clarity, relieves pain, anti-aging, all the good stuff. It's actually a natural healing process where you would benefit by just by using it. Hola amigos de Millennial TV, este es Jesús Paredes y bueno, continuamos con este especial en Las Vegas de los Latin Grammys, el pre, ¿verdad? Y pues bueno, las entrevistas con todos nuestros talentos hispanos, latinos de todo el mundo y pues ahora tenemos la oportunidad y el gustazo de estar con Michelle Reyes. Michelle, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la entrevista, gracias por el tiempo y pues aquí estamos al 100 ya con ustedes. Oye, pues muy contento y hoy yo ya esta es nuestra segunda entrevista porque tras cámaras ya nos entrevistamos y ya dijimos de todo, ¿verdad? Sí, ya hablamos, ya nos conocimos más y ahora sí ya nada más que nos conozcan los que los vean. Así es, no, pues la verdad es que los followers están muy contentos y toda la gente que nos ve de conocerte. Y por favor, cuéntame un poquito de tu trayectoria, cómo nació tu pasión en la música. ¿Cuándo empezaste? Por ahí me platicabas que empezaste con un estilo y te cambiaste al otro. A ver, eso está muy interesante. Sí, mira, yo empecé con el género que era el pop, balada pop, trova. Empecé en ese género. Esto te estoy hablando en el 2013 aproximadamente. Te estoy hablando de que yo tenía 16, 17 años. O sea, joven empecé. Este género me llamaba porque era cuando estaba todo el boom de que salían artistas como Yuridia, estaba ahora sí que resurgiendo el Franco De Vita con un género así como que más nuevo y dije, ah, pues de este género como que está pegando, vamos a intentarle con esto. Yo estaba en restaurantes y cosas así, ahí cantaba, ¿no? Sin embargo, algo bien curioso y que es algo que he comentado es cuando yo tenía como unos 8 años aproximadamente, la primera vez que canté frente a público fue en un circo, o sea, así bien raro, ¿no? Porque con la naricita y pintadito. Casi. Sí, no, de hecho fue en un concurso porque como los típico niño, ¿no? Que va a un circo, el personaje dice, vamos a hacer un concurso, esto, lo otro, y ahí voy yo, ¿no? Ni siquiera sabía mi mamá que mis papás no sabían que yo iba a pasar. Fíjate. Así, o sea, estábamos viendo la función y yo me paso, sin importarme nada. En ese tiempo yo canté, una canción, estaba muy de moda, la de Todo Cambió, de Camila, y canté esa canción. Me corto las venas con un popote, ¿no? Casi, casi. Sí, ¿verdad? Casi, con el premio que me dieron, eran unas burbujas y casi con y gané ese concurso y fue la primera vez. Después ya cuando voy a esto del pop, de balada pop, todo esto, yo estaba en los restaurantes, así como que iba, pedía permiso para cantar, tú sabes, los palomazos, esto, lo otro. Sí. Y así empecé. Después dejo un tiempo la música por cuestiones de estudio. Y decido irme ya cuando regreso a la música, empiezo otra vez con pop, pero cambia, ¿no? El tono de voz, el color de voz de 16, 17 años cambia a cuando ya tienes unos 18, o sea, en 2 años cambió, y decido irme mejor ya al género de lo que es el sierreño, que es el que manejo ahorita. Sierreño, banda, todo este género, pues el regional mexicano, ¿no? En sí,
que aparte de que, bueno, se me ha dado, ha tenido también un auge importante en este tiempo. Oye, qué interesante, ¿eh? Es un cambio radical, ¿eh? Pues más de 360 grados, yo creo que tú le diste dos vueltas a ese cambio, sí. Porque del pop al sierreño está complicado, ¿no? Porque el sierreño tiene su estilo y su nivel de dificultad, ¿eh? Claro, claro, sí, de hecho, es un cambio totalmente, ¿no? Con el pop se debe de hacer una voz un poco más aterciopelada, más ligera, y acá con los sierreños, pues es una voz más fuerte, más debes de sentirlo, pero debes de expresarlo más como, no quiero decirlo como tal, pero es un poco más agresivo este género, ¿no? O sea, Oye, el juego de respiración también cambia mucho, ¿no? Muchísimo, 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 muchísimo cambia. Los tonos sobre todo, ¿no? En el pop hay tonos altísimos que son súper difíciles y ya una vez alcanzando esos tonos, cuando pasas al sierreño, pues ya se te hace un poco más fácil, pero tienes que cambiar otras situaciones, ¿no? Que van dentro de este género. Ya ven, chicos, por eso cuando empiecen a cantar, escojan su tipo de música y denle, porque es complicado cambiarse de género. Bastante, bastante complicado el cambio y muy radical, como lo dices, fue... No de 360, fueron dos vueltas. Y... Dos vueltas. Sí, sí, sí. Oye, pero qué interesante, me comentas que tú tomas la decisión de salirte de ¿cómo se llama? De la música para regresar a la escuela. Tú estabas combinando tu talento, tu pasión con los estudios. A ver, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, mira, era difícil porque eran tener eventos y luego... estar con clases, con tareas sobre todo, ¿no? Que bueno, muchas tareas yo no las hacía, ¿verdad? Las hacía a última hora, no era así como que, ¡ay, voy a ser matado en la escuela! No, pero me fue bien en la escuela y sí era un poco difícil, ¿no? Entonces llega un momento en el que ya en la universidad, pues es pesado, ¿no? El llevar... una cosa y otra, se te complica todo, trabajos, proyectos, prácticas sobre todo, entonces decido mejor dejarlo porque yo siempre he dicho, ¿no? Es muy bonito el medio, es muy bonito la música, la actuación, todo, pero hay que tener otra perspectiva, vaya, de las cosas, ¿sí? Y por eso, bueno, decidí dedicarme ya nada más al estudio, que de todos modos, o sea, andaba ahí en una cosa y en otra, o sea, nunca fue, te digo, totalmente matarme al estudio, sino que dejé esta parte de la música y seguí estudiando. Oye, pero te fuiste por la carrera larga, mano, la medicina, ¿cómo está eso, eh? Sí, mira, yo inicialmente estudié enfermería, de enfermería tengo ya mi título y todo, ¿no? Ya soy titulado, y después decido irme por la medicina. Esto porque al yo ver así como que pacientes que ocupaban más, entonces digo, bueno, no hay que dejarlos a media. Y eso es algo que siempre, siempre yo he visto, ¿no? Y es algo que mi mamá desde chico siempre nos ha dicho, o sea, lo que sean, sean lo de lo mejor. Y den todo, y no se queden a medias. Entonces, de aquí parte esto de que digo, no me voy a quedar a medias. Tengo que darles más, tengo que ofrecerles más. Qué bueno, Menor, la verdad es que eres todo un ejemplo y pues mira, tienes el talento de la música que no es fácil y aparte el talento del servicio a la gente que es la medicina. Eso es una combinación muy, muy fuerte, muy especial y te felicito. Y pues bueno, me imagino que tampoco la carrera de música ha sido fácil. Cuéntame cómo ha sido ese golpe, ¿no? Que te da antes... durante y después de la pandemia, porque me imagino que tampoco fue fácil. Sí, no, para nada fue fácil. De hecho, para empezar, bueno, el llegar ya a presentarse en algún lugar es complicado, ¿no? Desafortunadamente, en México no es así como que puertas abiertas a todos los músicos y es complicado también por la parte de que, ok, te presentas, pero pues no hay nada de paga porque no eres reconocido, ¿no? Entonces, el tener que lidiar con esto estuvo bien porque te enseña a esforzarte más. Hi, I'm Natalia Moore. I'm a full-time real estate agent who works with buyers and sellers in all price ranges in Houston and surrounding areas. Whether you're looking for a property in Houston,
or in any of our suburbs like Sugarland, Katy, Cypress, The Woodlands, I can help you to find a home that best fits your lifestyle. Houston is an amazing city to live in and call home. It's a very international and diverse city. We have a great museum district, a lot of parks, and an amazing selection of restaurants, upscale shopping, and so much more. I'm looking forward to helping you achieve your home goals. Please contact me and remember, I'm the key to your next home. Hi, I'm Giorgio Latan. I'm a Senior Presidential Director with LifeWave, and I want to share this information with you. This product has been developed for 10 years. Stem cell activator patch, it regenerates our stem cell, which pretty much every fiber of our body is made out of stem cell. It improves, it gives us improved skin appearance, mental clarity, relieves pain, anti-aging, all the good stuff. It's actually a natural healing process where you would benefit by just by using it. O sea, de que, ah, ok, es que no me están pagando porque no soy reconocido. Entonces me esfuerzo para ser reconocido, ¿no? Desde este momento de llegar a, de empezar en el pop, encontrar los medios que, vaya, que le quisieran hacer mínimo una entrevista, ¿no? O sea, que le dejaran cantar una canción mínimo, ¿no? Yo sí llegué a estar en medios aquí como, pues, varios medios de comunicación, ¿no? Tanto locales como ya de, en otros estados. Y es un cambio totalmente el que de repente estás abajo, que muy pocos te escuchan, y ya después te empiezan a buscar para otras situaciones, ¿no? Para conciertos, para eventos, y el simple hecho de conseguir un manager. O sea, eso es así. Yo cuando empecé solo, yo me movía solo, ¿sí? Después empecé con un representante que, a pesar de que él representaba puro regional mexicano, me incluyó en su catálogo, ¿sí? Y entonces empecé ahí, me fui dando cuenta de cómo era la movida de la música. Después terminamos relación este manager y yo, ¿sí? Y busco otro manager, en el cual desafortunadamente salgo estafado. O sea, eso fue así, súper mal, porque me dice, no, sí, que te represento, que esto, que vamos apartando fechas y deposita dinero para incluirte en el catálogo y así lo otro, y resulta que después desapareció. Y dije, no, pues ni modo, no, malas experiencias. Gracias a eso conozco a otro representante de Ciudad de México, bueno, en realidad es de Hidalgo, y con él sí empiezo a trabajar ya bien, o sea, ya no fue estafa. Y ahora ya fue cuando dejé la música, o sea, dejo la música cuando estaba con ese representante, y ahora que regreso, ya regreso con esta empresa que se llama Licona Promotore, y con el manager Ciro Licona, que hasta ahorita nos hemos manejado muy bien, ha tenido muy buena respuesta. Yo estoy muy a gusto trabajando con esta empresa. No, pues gracias a él, mira, aquí estamos tú y yo platicando. Es correcto, sí, gracias a él es como se da esto, ¿verdad? Y funciona. Exactamente, sí. Totalmente recomendado, ¿verdad? Para todos los que quieran llegar a estas andadas de la música y todo esto, pues bueno, ahí está una recomendación. Sí, oye, qué interesante. La verdad es que a veces necesitamos pues tener unas malas experiencias para poder encontrar el camino correcto, ¿verdad? Sí. Pero pues hay que tomarlo como una experiencia. Es correcto, sí, se toma como experiencia y aprendemos de eso. Y pues ya, ¿no? O sea, a seguirle, porque si nos estamos lamentando siempre, pues no, olvídate, no hacemos nada. Oye, y pues mira, ahorita como estamos en Las Vegas, pues te tengo que hacer la pregunta del millón, los fans quieren saber lo que piensas y por ejemplo, si estuvieras aquí en Las Vegas, dos preguntas. Una, ¿con qué artista te gustaría hacer un dueto o una participación musical? Y pues acuérdate, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. ¿Qué te gustaría hacer aquí en Las Vegas? Híjole, bueno, de los artistas, yo creo que de mis artistas que yo me he fijado para llegar a ser y estar donde estoy, uno de ellos es Virlán García, que con él sí yo estaría feliz de hacer un dueto, porque precisamente yo he empezado con canciones de él a cantarlas, entonces fue como me empecé a meter a este género, y con él principalmente, otros son Karim León, otros, unos músicos que empezaron desde abajo, y la verdad yo me fijo mucho en ellos, es este grupo de Grupo Firme, que, no, o sea,
A mí sí me tienen muy maravillado porque ellos, como ellos lo dicen, ¿no? Empezamos desde abajo, y hemos ido creciendo. Y híjole, pues ahora sí, lo que me gustaría hacer en Las Vegas son tantas cosas, ¿verdad? Oye, no se Pero dice, dices, mejor no lo digo. no se dice porque luego van a censurar el programa. No, 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 no. Sí, no, yo creo que, sobre todo conocer todos los casinos de allá. Yo creo que muchas veces tenemos la idea de esta película de qué pasó ayer y tenemos así como que, ay, en Las Vegas estaría padre hacer esto y esto. Pero sí, yo creo que vivir todo el relajo de allá de Las Vegas, el amanecerse ahí enfiestado, eso estaría muy padre. Para mí se me haría muy padre esa cuestión. Oye, pues te invitamos a que vengas a Las Vegas y yo sé que más tarde que temprano, digo más temprano que tarde, vas a estar aquí en la alfombra roja en los Latin Grammys. Así que échale ganas. Y pues por aquí me están diciendo que te quieren escuchar, que te aventes un palomazo. No Ah, sé, Rayo, a claro. ver. Sí, mira, bueno, por ejemplo, ahorita tengo una canción que yo escribí, es propia, ya la estamos produciendo, se llama Oscuras, y precisamente habla de este amor que estás con una persona, no te presume ni nada, y luego ya resulta que tienes otra, y sí, bueno, Uy, pues ahí va, oh, a ver, ahí van los aullidos. Va. Vivo mi vida con una hermosura. Pues en la pasada fue una tortura. No están para saberlo, pero yo quiero contarlo. Pues la mera neta no puedo ocultarlo. La vida es eso para vivirla con amor, pero no en una relación que parezca un error. Es una relación que yo no recomiendo. Pues cada que la veo yo le comento esto. No voy a permitirte ni una sola excusa. Ya no voy a dejar que esto lo eches a la basura. Pues ahora tengo a alguien que es una hermosura. Pues cuando me mira lo hace con ternura. Así que ya no vengas a contar historias, pues tú muy bien ya sabes que las hago propias. Contigo siempre tuve un amor a oscuras y con la que ando me presumen con ternura. Y ahí. Ándale, bravo, bravo, bravo. Pues sí, Que gracias. se vaya, que se vaya. La verdad, sí, ¿para qué la queremos? Mejor otra que Sí. sí nos presuma. Oye, felicidades, ¿eh? Muy buena. Ahora imagínate con música. Gracias, sí, de hecho esa, fíjate que estamos produciéndola en estilo sierreño y también con banda. O sea, Con va a banda, ser, fíjate. Wow, sí, con banda. oye, muy padre. No, pues felicidades. La verdad es que estás empezando la carrera. Así que te deseamos mucho éxito, que sigas avanzando. Y pues bueno, te esperamos aquí en el canal. Si vienes a Estados Unidos, a Las Vegas o cualquier lugar, avísanos y pues para apoyarte. Claro que sí, precisamente, bueno, esperemos pronto estar por ahí. Ahorita ya estamos haciendo negociaciones para irnos allá unos días allá en Estados Unidos y ténganlo por seguro que si estamos allá, con ustedes van a ser los primeros, van a tener la primicia. Eso hasta ya. Está grabado, ¿eh? Chicos, ya Sí, escucharon. ¿verdad? Ya ningún otro medio, la primicia va ahí, ¿verdad? Bueno, te agradecemos mucho, Michelle. Sí, no, Un fuerte gracias. abrazo, estamos en contacto y pues bueno, solo agradecerte. ¿Dónde te encontramos? ¿Tus redes sociales? Ah, claro, mira, en Facebook, Twitter, Instagram, me encuentran como Michelle Reyes, así, en Instagram Michelle Reyes Oficial, en Twitter también, y en Facebook como Michelle Reyes, ahí está mi página, ahí estamos subiendo todo el contenido, te digo, pronto vamos a tener contenido nuevo, original, ahorita estamos ya trabajando en un álbum en el que no solo va a llevar canciones originales, sino que también va a llevar ahí uno que otro cover de artistas grandes que han llegado alto y pues bueno, ahí vamos a hacerles este tributo, ¿no? Para mí es un tributo hacia ellos que han sido como motivación a estar en este ambiente. Perfecto, no, pues muchísimas gracias. Yo sé que la gente te va a visitar y pues nos vemos en la próxima. Claro que sí, nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo también a todos ustedes, a sus televidentes y pues saludos también a mi promotor, ¿verdad? Que gracias a él estamos aquí, a Ciro Licona y a toda su empresa, a toda su gente de Licona Promotore. Y a ustedes los que trabajan ahí en The Millennial TV.
Muchas gracias, Ciro, y ya te esperamos aquí en Las Vegas también, ¿eh? Claro, allá nos vamos a ver todos, ¿verdad? Bueno, cuídate, un abrazo. Muchísimas gracias, Luego. hasta luego, gracias. Bye. Bye, hasta luego. Hi, I'm Natalia Moore. I'm a full-time real estate agent who works with buyers and sellers in all price ranges in Houston and surrounding areas. Whether you're looking for a property in Houston or in any of our suburbs like Sugar Land, Katy, Cypress, The Woodlands, I can help you to find a home that best fits your lifestyle. Houston is an amazing city to live in and call home. It's a very international and diverse city. We have a great museum district, a lot of parks, and an amazing selection of restaurants, upscale shopping, and so much more. I'm looking forward to helping you achieve your home goals. Please contact me, and remember, I'm the key to your next home. Hi, I'm Giorgio Tan. I'm a Senior Presidential Director with LifeWave, and I want to share this information with you. This product has been developed for 10 years. Stem cell activator patch, it regenerates our stem cell, which pretty much every fiber of our body is made out of stem cell. It improves, it gives us improved skin appearance, mental clarity, relieves pain, anti-aging, all the good stuff. It's actually a natural healing process where you would benefit by just by using it. ¿Necesitas ayuda con tus impuestos? No te preocupes. En Easy Tax Services te ayudamos a hacerlo de una manera fácil y rápida en un 2x3. 1. Llámanos al 713-377-9391 y agenda una cita virtual o presencial. 2. Provee toda la documentación necesaria. 3. Un profesional te ayudará a que tengas el mayor beneficio en tus impuestos. Recuerda, en Easy Tax Services estamos para ayudarte.